Su nombre está inscrito con letras de oro en los libros de historia del Club de Fútbol Monterrey, campeón de Liga, Conca Champions y Copa Oro con la selección mexicana. Él es Aldo de Nigris, que inicia una nueva aventura como director técnico y lo hará al frente de Rayados, el nuevo equipo filial del Monterrey. Llegar al éxito profesional como futbolista no fue fácil. Tuvo que experimentar algunos no. Un primer rechazo del equipo de sus amores, encontrando la oportunidad del profesionalismo en el equipo que nunca lo imaginó, Tigres. También probó la amargura de un descenso con Veracruz, zarpando del puerto hacia Necaxa, donde tuvo un torneo para el olvido. Llegó a Rayados por la puerta de atrás y nunca se imaginaba lo que allí iba a vivir. Le pega, la pone arriba, viene, ¡cabezazo! ¡Aldo! Pródigo del goleador empedernido, del que está en las difíciles, del que aparece cuando hay que aparecer, del que nunca se raja, del que siempre la busca y del que el arco es su mejor amigo. Después de ser multicampeón con Monterrey, decidió retirarse para incursionar en el mundo de la televisión como comentarista. Después volvió a Rayados, pero como auxiliar, y ahora asume la responsabilidad como entrenador de la Liga de Expansión. Hoy nos honra con su visita a Ciber TV, Aldo de Nigris. ¡Gol de Monterrey, del Aldo! ¡Del hijo pródigo del goleador empedernido! Bueno, como cada martes, listos. Y ahora sí, como usted lo ha visto a lo largo de la semana que hemos estado promocionando este programa, estamos, Joana, invitado de lujo, manteles largos. Por eso ahora sí nos pusieron hasta botanita. Sí, si no nos dan nada, ni me conocen, nada. Me conocen que me pusieron aquí mi comida favorita. No, te van a poner lechuga. ¿Cómo estás, Aldo? Todo bien. Gracias por igualmente, la invitación. Igualmente, gracias por invitarme y nada, contento de este nuevo reto. Aldo, muchísima expectativa en este nuevo rol que estás asumiendo. Ya te tenemos ratito viendo acá en la dirección técnica, en la parte auxiliar con los Rayados del Monterrey, y ahora viene este reto con Rayados. Además que queremos, obviamente, recordar esos momentos demasiado buenos, que yo creo que gran parte de la afición del Monterrey, como he dicho, o sea, todavía están ahí, ¿verdad? ¿No? Siempre comparan, si sale alguien o alguien hace cierta jugada, ¡guam!, se van a 2010, por allá, más o menos. Entonces vamos a hablar de todo un poquito y, bueno, que nos dejes un poquito más, sumergirnos en todo esto de Rayados, porque sale, como te lo dijeron, dijiste sí o de una, o te tuvieron que convencer, más o menos, ¿para qué no? Listo. Va. A ver, Aldo, bueno, pues, ¿cómo surge, como dice Joana, cómo surge esta posibilidad en la dirección técnica, multifacético? Te hemos visto ya, pues, prácticamente nada más te falta ser el barrendero del equipo. O sea, has estado de entrenador. A veces les ayudo, ¿eh? A veces les ayudo y les mando un saludo. Les mando un saludo a los jardineros, a todos los que están ahí detrás, que me conocen desde muy pequeño. Yo creo que sí, pero muy contento, muy ilusionado. Creo que he llevado con calma lo que viene siendo la carrera en esta nueva etapa, después de hacer la transición de jugador a entrenador. Estuve en la tele un rato y después de ahí creo que me preparé mejor, a pesar de tener algunas oportunidades. Me quise esperar, prepararme bien, estar listo, sentirme listo, y después, bueno, me invita el cuerpo técnico de Mohamed, la directiva, obviamente, y con mucho gusto, ¿no? Ya estaba listo, preparado, y fue un aprendizaje muy bueno para mí. Y creo que voy a seguir aprendiendo toda mi vida, ¿no? Toda mi vida seguiremos aprendiendo. El día a día es lo más complicado, más allá de las capacitaciones que puedes tener académicas. Yo creo que el día a día, el estar con los jugadores, el manejar 22, 25 personalidades diferentes en un grupo, no es fácil, pero si te apasionan las cosas, yo creo que puedes sacarle provecho. Y la verdad que contento con el nuevo reto. Y sí, cuando me dijeron que estaba la posibilidad, yo tenía ya la espinita esa, ya había hablado un poco con Javier, ya había hablado con Duilio, con Vela, un poco. Estaba viendo el tema de sí, de salir, porque había opciones para salir de equipos de expansión. Y ahí como que me movía y no, y la platicaba un poquito. Ya cuando empiezas a platicar y dudas, es que algo ya te está moviendo. Y ya quería eso, soltarme un poco, me sentía otra vez ya listo.
y pues fue un aprendizaje muy importante para mí lo que viví, tanto como de jugador, obviamente, que eso creo que son armas para mí, para llevarlas a cabo ahora, como después como auxiliar con cuerpos técnicos muy exitosos. Sí. Y que además, pues, la verdad que tuve una gran relación y me trataron de maravilla. Aldo, ¿cómo decidir así? Porque mira, desde 2017 a ahorita has hecho demasiadas cosas. Demasiadas. Es lo que te digo. Sí, o sea, de todo. ¿Cómo decidir primero retirarte? Es decir, hasta aquí como jugador, hasta aquí. O sea, ¿en qué partido o qué jugada o qué Navidad o qué cumpleaños que perdiste que dijiste? O qué pelea con la familia, de que ya. Además de que fue una fiesta y tomé de más y dije, ya me voy a retirar. No, ¿a quién no alcanzaste que dijiste hasta aquí? No. Una y otra. No, te fuiste a tu faceta de comentarista, toda la cosa. Y ahí mismito, volviste con Rayado y nadie a mí me quita de la cabeza que ese campeonato que todo el mundo no vio de dónde salió, en gran parte salió por ti. No seas barbero. Te lo juro. No, los jugadores, son los jugadores. Busquen no. En mi Instagram, yo lo dije. Busquen en mi Instagram. Ahorita lo buscamos. Búsquenlo a ver si cierra. Una palabra que acaba de decir Aldo, pasión. Muy pocos jugadores han tenido la pasión que tú has tenido. Te vestiste del enemigo para poder vestir la camiseta de Rayados. Esa fue mi estrategia y nadie la conoce. Esa fue mi estrategia, ver exactamente lo que hacían bien, todo lo mal, y saqué lo mejor para después hacerles daño. No es cierto. Yo creo que pues viví de todo y la pasión que tú dices, con lo que me ve la gente o lo que se puede identificar, es que soy de aquí de casa y salí de aquí. Estuve en Rayados, me dieron las gracias, seguí luchando, terminé en Tigres. Después en Tigres me dan las gracias, seguí luchando, me fui a pelear un descenso a Veracruz, me fui a Necaxa y después llevo a Rayados, y es donde me va muy bien. Y después sale la oportunidad de mejorar mi carrera, que no pude ir a Europa y bueno, tomo la decisión de ir a un equipo como Chivas, que para mí también era un sueño poder cumplir, estar en un equipo de pues históricamente de esa magnitud. Sí, por la historia, claro que sí, yo creo que es... América y Chivas, los más populares y los más ganadores. Entonces eso es lo que te lleva a decir grande, grandeza. Y también lo he dicho, de 10 años para acá, Tigres y Rayados son los equipos grandes también, junto a América. Puede ser de repente que se une Santos, el mismo León, pero son los que yo veo con la tendencia y cómo se preparan y cómo están estructurados para ser esos grandes del futuro. Entonces yo creo que se están haciendo muy bien las cosas y las decisiones, pues es yo creo que no es de que tome las decisiones en un segundo, sino que las evalúo, las sigo pensando. Ya pelear un puesto en Rayados a mí me hacía ya fastidioso por un momento, lesiones, no estaba al 100% de mi rodilla, pero aún así seguía. Tenía un año de contrato más y aún así decidí rescindir el contrato porque al final ya había tomado esa decisión y dije... ya no estoy disfrutando el día a día. Pero ya no compito de la misma manera. ¿No te acuerdas de algo que dijiste? No, ya. Sorprendió Aldo, porque todos esperábamos que siguieras jugando. Sí. Y de repente me acuerdo que convocan a una conferencia y todos dijimos, pues quién sabe qué será, y de repente aparece Aldo ya con saco y todo. Yo te soy honesto, te digo, Mohamed estaba ahí, estaba Duilio. Son gente que más allá de que en lo profesional me respetan por lo que he hecho, al igual que yo a ellos, me tienen cariño, somos humanos al final y obviamente hay un cariño entre el grupo, nos vemos todos los días, nos vemos más que la familia, hay unos que te llevas bien, otros mal, como todo, te peleas o no, pero siempre hay algo del lado humano y ellos con todo el derecho me dijeron, mira, es difícil, ya te vemos que estás un poco fastidioso, yo ya a veces venían que llegaban jugadores y ya yo me metía más en el rol como de entrenador, a veces Mohamed me preguntaba cosas y yo le decía, ¿sabes qué? Estás mal, este jugador es lo otro. Okay. Entonces ya estaba yo ya pensando en otra cosa y dejaba de disfrutar lo que yo realmente hacía, que era pelear un puesto y salir a la cancha y hacer goles. Y bueno, me dicen, ¿sabes qué? Pues a lo mejor vamos a traer otro delantero, difícil más vas a jugar, tienes contrato, si te quieres quedar, te puedes quedar, pero no queremos que estés enojado. Y yo todavía les dije, bueno, pero si peleo un puesto y le gano y estoy mejor en los entrenamientos, yo no me voy a enojar. Porque me vas a meter, o sea, ese es lo lógico. Pero si ando bien y yo veo que estoy bien porque soy realista y porque soy pensante y aún así no me metes, pues claro que me voy a enojar, como cualquier jugador se va a enojar. Entonces eso también, también les movía un poco porque pues a lo mejor yo tenía un respeto también con la gente y la gente me iba a pedir si estoy en la banca, claro. Entonces ese tipo de cosas.
lo pensé de cierta manera y yo dije, mira, lo mejor para el equipo y lo mejor a lo mejor también para mí, para las dos partes. Traté de no ser egoísta porque al final tenía un año de contrato y me iba bien, tenía un buen contrato. Dije, ¿sabes qué? El otro día llegué, lo pensé un día y les dije, ¿sabes qué? Me voy a retirar. Si sale algo de la MLS, yo me voy a la MLS. Eso que te iba a preguntar, la MLS. Y al final hubo una oportunidad en la MLS, en el equipo que está ahora Almeida, y estaba a nada de irme para allá y cambian justo al director deportivo y llega con otra idea. Y dice, no, yo no quiero jugadores veteranos, lo que quiero es gente joven. Sacó a todos los veteranos y dejó, y ahí dije, es una señal, es una señal, me quedo aquí, no. Yo dije, me quedo allá aquí, después salió oportunidad, ya retirado, después de 6 meses me invitaron a hacer la pretemporada con el equipo del Puebla, uh-huh. Estaba el Ojitos Mesa, que también le tengo un gran respeto, y me decía, ven a hacer la pretemporada, yo ya hice la despedida, ¿no viste la despedida? ¿Cómo voy a hacer eso a la gente? O sea, no es un juego, y le dije, yo ya estoy bien, estoy en la tele. Nada más anda pretemporada, necesitamos un 9, necesitamos tu experiencia. Yo no puedo moverme ya. Comí 6 meses esto. Dije, ¿no? y te digo, pues son decisiones que hay unas que son fáciles de tomar, como esta, que me dicen, está la expansión, pero pues estos son los pros y los contras, pum, de cabeza. O como esta, que fue una decisión muy difícil de tomar porque sí. La transición del retiro es muy complicada, es muy complicada, es deprimente para cualquier jugador. Oye, Aldo, ahorita que mencionas lo que pasaba por tu cabeza en tu última etapa como jugador, ahora te va a tocar a ti el tener esos berrinches de jugadores, o no berrinches, sino que cada quien considera que tiene las cualidades para ser titular y tener que manejar personalidades diferentes y con el que te quitan jugadores y te ponen y que va a decir, oye, pues este ni entrena con nosotros y lo tienes de titular y yo aquí me lo estoy partiendo la madre toda la semana para que me tengas en la banca. Te va a tocar todo ese tipo de cosas. Pero ya le toca. Ya está tocando, ya lo conoces. No, pero yo creo que es importante los consejos que me han dado entrenadores de alto rango, de jerarquía, de que seas frontal, que seas honesto. Que al final no vas a poder tener contentos a todos, así como uh-huh. en todos lados, pero que trates de hacer lo más justo posible. Eso sí, sí respetar jerarquías, pero las jerarquías se demuestran cada fin de semana. Entonces, eso sí es importante. Ahora, en esta etapa o en este equipo que es más formativo, uh-huh. es distinto porque ahí sí no hay tanto jerarquía, no hay tanto estrella, los que se creen, pues obviamente difícilmente... pueden decirte algo a ti como entrenador, tienen que tener un respeto y los que piensan así difícilmente también llegan a primera división. Yo creo que hay que tener mucha humildad. Yo les pongo el ejemplo que veo jugadores de tops a nivel mundial y sus actitudes son buenas, son humildes en el triunfo, son tranquilas, en la derrota igual, pero más en el triunfo yo creo que es lo más difícil porque inconscientemente pierdes eso y el ego se te sube, a mí me pasó y les va a pasar a todos. Pero saberlo controlar es importante. O darte cuenta que te está pasando. Definitivamente. Aldo, ¿y quiénes son tu base de jugadores? Porque, por ejemplo, ahorita muchos están en pretemporada, estaban allá en la Ribera. La pregunta que se te viene a ti, ¿va a ser la misma sub-20 que fue campeón ahorita? ¿Va a ser la base nada más? ¿Va a ser un merequetengue acá? O sea, ¿quiénes son los jugadores que vas a tener de base? Los jugadores... de base son los campeones ahora que fueron ajá. sub-20. Uh-huh. Ellos, la verdad que sí hizo un gran trabajo de Hugo, que ahora es el auxiliar institucional, sí. misionero, y la gente de Fuerzas Básicas también, que ha hecho un trabajo extraordinario. Yo creo que esto de expansión viene a darle un plus extra a eso que se está haciendo. Y es la base, los jugadores, como decía, de la sub-20, más aparte jugadores que estaban prestados en otros equipos que eran de Rayados, que los prestaban muchísimo, a ligas de expansión, que son 6-7. Jugadores y más aparte jugadores que ya estaban ahí en el club también, 3 o 4 jugadores que son más chicos, que tienen mayor a lo mejor proyección, que a lo mejor no tendrán la misma oportunidad porque les falta un poquito más, pero ya estarán uh-huh. entrenando conmigo y ahora si los veo bien en entrenamiento, pues bueno, darán el salto, ¿no? A lo mejor, como pasa, hay jugadores de 2 años, 2, 3 años más chicos, pero terminan dando el salto y saltan a unos o a otros. Al final es ganarse un puesto ahí. En cada entrenamiento y en cada partido. Mucha comunicación con el primer equipo, Aldo. Totalmente. Con el Vasco, con Castillo. La prioridad es el primer equipo. Eso es lo que siempre se dijo. La prioridad es que sea un equipo formativo y sacar
que lleguen mejor preparados, es como yo lo veo. Sacar sí la mayor cantidad de jugadores, pero no sirve nada sacar si llegan y después bajan, sí. No, sino mantenerlos ahí, que lleguen con más armas, que lleguen con más fogueo, que se los va a dar la liga y que yo les ayude a ser mejores en los dos aspectos, tanto en lo personal como en lo futbolístico. Y sí, la comunicación va a ser muy constante. ¿Por qué? Porque entrenamos casi a la misma hora, pensando en de que de repente necesito este jugador para entrenar el primer equipo, okay. Me va a pedir, entonces le tengo que mandar a este jugador, depende de lo que me pida, después yo les tendré que decir, oye, juego el miércoles, tú ya jugaste el domingo, préstame a estos tantos porque quiero jugar con ellos y trabajarlos, ajá, lo táctico un día, dos días antes. Entonces va a ser una dinámica más o menos de ese estilo como menciono, y al final yo creo que va a ser una gran experiencia. También es algo nuevo para todos ahí en la institución, pero no es algo que desconocemos. Yo creo que hay gente muy preparada para gestionarlo de buena manera. Oye, Aldo, eso sí, dejarlo claro entonces. O sea, el principal objetivo, obviamente, siempre competir, compites para buscar ser campeón, para ser protagonista. Pero aquí el objetivo de Raya 2 es la formación de jugadores, ¿no? O sea, es el principal objetivo. Que va de la mano con el campeonato. Va de la mano con hacer un equipo con la identidad de lo que es Rayados, con jugar bien al fútbol, con siempre ser un equipo que luche, que se entregue al máximo, que represente esta gran afición que tenemos. Eso yo creo que es algo que yo les tengo que poner ese sello. Y después la identidad mía de decir, sí, trabajo muy parecido a lo que hace el primer equipo para estar más o menos a la par, y cuando suban los jugadores no tengan que estarles diciendo, estarles tratando de... Que no lleguen de cero. Exactamente, eso es importante. Eso yo lo veía desde antes, yo lo veía como auxiliar, que subían jugadores de la sub-20 y tenían que trabajarlos en conceptos, o los regañaban por conceptos que se trabajaban acá, y pues ellos no tenían la culpa porque allá se trabaja diferente. Entonces eso va a ser muy importante y creo que va a ser de beneficio al equipo. Pero no, pues yo soy... Digo, me conocen todos desde jugador y ahora, y me gusta ganar. Y yo creo que parte de la formación es hacer al jugador también con una mentalidad ganadora. Eso es importante. Aldo, ¿y ya entiendes a tus entrenadores por qué eran así? No. ¿Cómo ahora me doy cuenta, me río solo porque no, soy insoportable, yo pienso. Sí, tengo las dos facetas. ¿Cómo me aguantaron? No, es increíble cómo me doy cuenta lo que era yo para los entrenadores. Digo, ay, es increíble, pero bueno, era muy competitivo también, eso es importante. Yo a mis jugadores les digo, mientras compitas, te partes la madre dentro del campo, más aparte, intentes hacer lo que yo te pido, los conceptos básicos que te pido, la forma de cómo quiero que te muevas en la cancha para el beneficio del equipo, yo voy a estar bien. Si fallas, fallas. O sea, no pasa nada. A mí no me importa que fallen. A mí lo que me importa es la actitud que tú tengas, okay, para cómo respaldar ese fallo. Entonces, eso es importante. Si tú ahorita, acá tan maduro que estamos viendo, tan seguro de lo que estás diciendo, te hubieras visto cuando tenías la oportunidad. Era muy profesional. Yo creo que era bueno para los entrenadores porque competía mucho el día a día del entrenamiento, porque me enojaba y sacaba a veces lo mejor de los demás en ese enojo, que no me gustaba ver a unos que en un entrenamiento se hicieran los que no metían y se hacían. Eso creo que ayudaba y era parte de mi liderazgo, pero después era insoportable para el entrenador. Después, me acuerdo, a mí me contestan y yo los callo al segundo o esto. Pero hay dos o tres que son así y tengo que aguantarlas también de cierta forma. ¿Te has fijado en alguno? ¿En algún jugador? Sí, de alguna camada que has tenido ahorita como auxiliar o ahorita que los estás tanteando, uno que tú digas, ay, pues igualito. Sí, hay dos o tres que andan ahí. Está el que cuestiona todo, está el que siempre quiere hablar contigo, está el que de todo se queja con el árbitro, que viene siendo el preparador físico o el que esté el auxiliar Tito en este caso. Está el que trabaja y nunca dice nada, callado, y le tengo que hacer que hable y que se comunique más. Hay de todas las personalidades, pero hasta ahorita no ha llegado uno como así con la mía. Esperemos que siga igual. O no, esperemos que sí haya muchos, porque al final yo lo que quiero es gente ganadora y gente que a pesar de que se puede estar quejando, pues sí, esté compitiendo y haga que sea al final un entrenamiento mucho más intenso, claro, y que sea de más beneficio para el equipo. Oye, te dirigió Tuca, te dirigió Vucetich, te dirigió Miguel Herrera. Aguirre, te dirigió Mohamed, La Volpe, muchísimos entrenadores. Me imagino que agarras conceptos de cada uno para formar tus propios
criterios, tu propio estilo de juego. ¿De quién no agarrarías nada? Y, no, y también me imagino, como dice Ivana, que hay de quienes dicen, esto yo no lo voy a hacer, yo no voy a hacer así. Me imagino que sí, ¿no? O sea, ¿quién te ha influenciado para poder trabajar como entrenador? ¿De quién tienes ciertas influencias que dices, sí, me positivo, gustaron positivo. Estos conceptos, los voy a utilizar de estos técnicos y esto, pues no, ¿verdad? Yo creo que de todos ellos, desde el Tuca, Bucetich, Mohamed, Aguirre, el Piojo estuve 6 meses, pero... En Veracruz, ¿no? En Veracruz, pero también trabaja muy bien el tema táctico, trabaja muy bien la gestión del grupo. Lo que es importante, yo creo, es ir evolucionando y no quedarte en el pasado. Aprender y agarrar de todos los... Para mí ellos son sabios. Son otros tiempos también. Sí, son otros tiempos, se trabaja diferente. Uh-huh. El físico, el futbolista es diferente. Uh-huh. La pelota corre más rápido. Hay muchas cosas que se tienen que trabajar. Yo creo que hay un porcentaje muy alto de que si está bien físicamente el equipo, tienen más posibilidades de ganar. ¿Por qué? Porque al final ya estos chicos que están aquí ya tienen talento, ya por algo están aquí. Pero sí me enfoco mucho en eso, en el físico, que estén bien físicamente. Y... una pieza importante del cuerpo técnico es el preparador físico, ¿sí? Uh-huh. Y después, claro que agarro de todos, ¿no? De la Volpe, me gusta mucho cómo trabajaba la salida, más allá de cómo era él. El trato, oye, no importa, me acuerdo de la Volpe, me acuerdo una vez que abrió un entrenamiento, yo sé que lo hizo... Todos se acuerdan, pero lo tienen que sacar. Es que pero yo lo voy a sacar lo positivo a eso, o sea, sí, más que lo negativo. O sea, me imagino que eso también forja el carácter del jugador. O sea, si eso que te gritó. Pues yo ya venía de que me debutara el Tuca, yo ya estaba. Ya sabía, ya estaba bien curtido. Mi papá también era de los militares que conocí en mi vida. O sea, yo ya venía con esa escuela. Yo me reía cuando me decían algo, me reía por dentro porque me callaba y quería jugar. Y era un chico que estaba en la banca y que no tenía posibilidad de jugar. Es que, ¿sabes? Abrió la puerta del entrenamiento, Aldo. Fíjate que eso, por ejemplo, fíjate la inteligencia de un entrenador. Ajá. La manera como le pica al jugador, sí. Lo que a lo mejor lo puede estar mal para el jugador o para el equipo es de que estaba la prensa y se dio cuenta que estaba la prensa y por eso empezó a hablar empezó mal de más. Yo creo que eso sería lo único que yo le podía recriminar, decir, ¿viste la prensa? ¿Para qué hablas? Pues aquí es nosotros, dímelo aquí de frente. Porque no fue contra ti, fue contra Osvaldito también. Contra Baloy. Pero sí, a lo que voy, primero me sentí un poco mal porque se metió conmigo, no mal, pero dije, bueno, es conmigo, entonces quiere decir que me quiere. Esa es la ideología que yo traía. Porque una vez el Tuca me dijo, preocúpate cuando no te diga nada. Uh-huh. Porque una vez le hice una cara al Tuca y me dejó hablar 2 semanas y no me metió. Y yo jugaba con el que más jugué en Tigre, fue con el Tuca, desde que debuté. Y voy a su oficina donde él estaba y le digo, necesito saber qué pasa. O sea, ¿me hiciste caritas, mijo? Y yo, no, ¿qué cara? No, así la tengo. Así la tengo. No te hagas pendejo, ya sabes. Me hiciste caritas. Preocúpate cuando no te diga nada y ta, ya sabes. Y sí, es como bien y entrena otra vez bien. Y yo, sí, te pido disculpas, no, yo quiero que me digas, quiero jugar. Ajá. Y al final otra vez volvió tan, pero aprendí a tolerar eso de cierta forma. Y es lo que le puede pasar a muchos jugadores ahora, ¿no? Que al final te hacen una cara o algo, pero que se preocupen a lo mejor cuando uno ya no les dice nada, porque es cuando ya a lo mejor el entrenador se da cuenta que no puede sacar más de él. Pero volviendo al tema, yo creo que aprendí de todos muchísimo, agarro conceptos de todos, claro que sí, agarro temas de gestión de grupo de todos también, todo lo bueno lo trato de hacer, trato de evitar a lo mejor lo que me parecía mal, como esto que hablé de la Volpe. Ajá. Que al final lo que te digo, pasa eso, a lo mejor, y yo llego y me acuerdo que traía un dolor infernal en el 2 de Aquiles después de la pretemporada, pero no decía nada porque yo iba a ganarme un puesto. Uh-huh. Y luego quería entrenar así, el doctor me decía, para, yo no voy a parar. Justo estaba lastimado Chupete, dije, menos paro, porque por ahí puedo. Ahí está la posibilidad. Y termino estando en el área médica y llega, y yo, ahí viene a ver qué dice ahora. Yo, me dice como que no lo veía, y ¿qué le pasa a este? Ya sabes, como, ¿qué te pasa? Y yo, no trae un dolorcito aquí nada más. Y el doctor le dice... Se peinó el doctor. El doctor se peinó, le dice, no, es un dolor muy fuerte y debería de parar, pero yo no voy a parar. Y me dice, mira,
Sí dice goleador a Palermo en Boca, sí dice goleador a Borghetti, que no lo haga goleador a este, que juega mejor. Entonces, ahí a mí me cambió la mentalidad de todo lo mal que me dijo, me tiró aquí un dulce, que me dije, bueno, lo que quiere es que me vaya bien. Entonces, es parte de la psicología y de lo que como entrenador puedes manejar. Una cosa demuestra la Volpe en cámara o donde se vio, y otra cosa demuestra en lo personal. Yo después lo conocí en Chivas, que me dirigió. Ah, también en Chivas, sí. Y ahí, en lo personal, fue algo que me sorprendió para bien. Entonces, es parte de su personaje en el medio del fútbol, pero después todos somos personas, ¿no? Y tenemos un corazoncito, así como decimos. Pero sí, sin duda, si eres de carácter, si te hacen caritas como, o sea... Soy explosivo, sí. Soy explosivo y me gusta que respeten el escudo donde están. Porque hacerme la carita a mí es hacerle la carita a toda la institución. Super. Entonces, si yo nunca las hice, a lo mejor una vez en Tigres con el Tuca, aprendí y no volví a hacerlas. Y no las hice cuando yo era estrella del equipo, entonces, de ahí en eso me baso. Claro. En eso me baso. Es decir, a ver, yo no me comporté así siendo Aldo, siendo Chupete Suazo, siendo el Cabrito Arellano, siendo eso. No lo hicieron, ¿por qué lo vas a venir a hacer tú? Que todavía no has dado ese salto, que eres un proyecto muy importante, pero... Y si fuera una estrella igual lo diría, porque al final creo que el respeto es a la institución y a la gente a la afición que es la que también es la que nos hace a nosotros figuras al final y que nos dimos cuenta ahora que no estaba la gente, pues la sufrimos todos. A ti la gente te hizo figura. Totalmente. Porque tú llegaste siendo antagonista. ¿No? Totalmente. La prensa me quiso hundir, ustedes, mis amigos de la prensa, y la gente me apoyó gracias a toda la familia. El gol que metiste en el clásico fue el que cambió todo el pedo. El de la costadita. Antes. Fíjate que yo creo que, bueno, yo lo sentí así diferente, que la gente también estaba, se metía conmigo por mi pasado, pero estaba deseosa de esperar el primer gol yo como rayado, y fue contra Cruz Azul. Ahí me di cuenta yo, un partido antes, fallé muchas contra Puebla, pero había tenido un buen partido, analizándolo futbolísticamente, pero fallé todas, entró el negro Sandoval y mete el gol, y dije, no, se acabó mi carrera. Y la gente me abuchaba, pero en una jugada, particularmente, justo la bajo de pecho, aguanto la pelota, hago como que voy a pasar y tiro como un sombrero, la gente me estaba abuchando y cuando hago la jugada y hago el sombrero, grita como, ¡ah! Y aplauden. Entonces ahí me di cuenta, es cuestión de cambiarle la forma de pensar con... haciendo con cosas hechos, en la cancha. Nada más, y en eso me basé al final. Y después del gol del Cruz Azul, la gente explotó, cantó mi nombre, coreó mi nombre. Yo cuando eso llegué que, aquí ya lo amaban. Eso que no me había pasado. Sí, 2010 ya lo amaban. Esto fue en 2009. Fue 2000. Ah, 2000, no, ya, ya. Es que Joana llegó a Venezuela en el 2010, 2009. Sí, ¿verdad? Sí, porque tú llegaste en 2008. Y todo esto. Yo llegué en el 2008. Y en 2009 te toca meter el gol en el clásico en el Uni. Que Rayados rompe una racha de quién sabe cuántos partidos de no ganar ahí. Y ahí ya te convertiste en el ídolo. Sí, la gente se identificó y después ya se empezó a involucrar más y a meterse a ver realmente mi historia, lo que pasó. Que al final yo creo que es como el camino que todos tenemos que recorrer. Y pues lo que yo hice fue no bajar los brazos y no dejar de luchar. ¿Quién y... te cepilló, Aldo? Porque estabas en Rayados, en básicas, ¿no? Sí. Y... No puedo decir el nombre porque ahí está todavía. Mi amigo. Ahí está todavía, pero no, se la recuerdo todos los días. No es tu auxiliar, ¿no? ¿Verdad? No es mi auxiliar. Pero es parte de... Es parte, sí, claro, es claro. Yo puedo hoy decirle a un jugador que está de prueba, ¿sabes qué? No entras en los planes de mi equipo y después termina siendo figura en otro, pues depende. Todos vemos diferente. En esa etapa todavía es más difícil porque yo tenía 14, 15 años. ¡Claro! Sí, claro, que me abrió porque yo era rayado el corazón y mi hermano ya estaba ahí, soñaba con jugar con él. Y ya llevaba mucho tiempo entrenando, entonces una prueba no debe ser tan prolongada. Entonces yo hice una prueba prácticamente de todo un torneo y dije, pues, quiere decir que el siguiente me voy a quedar. Ajá. Y los dos que hicieron prueba conmigo, que era Briones y que era Briones, que jugó un poco en primera, y Elliot Buitrón, terminaron quedando y yo no. Entonces, me pegó. Jorge salí. Briones. Se me hace que hiciera Jorge, sí. No recuerdo el nombre, pero era un jugadorazo que terminó él por otros temas, no siendo de primera, pero de lo mejor que yo vi ahí en Fuerzas Básicas. Y nada, me fui triste, mi hermano después me agarró y yo, no, y voy a hablar con él, yo no hables con nadie, ya está. De hecho, ya iba a entrar a la universidad, a la uni, y dije, voy a entrar a la universidad y después veo y me pruebo en otro lado.
Y fue cuando justo salió, cuando entro a la universidad, el proyecto de hacer un equipo de la uni de tercera. Más que nada aliado con la uni, que es Gavilanes. Gavilanes. Y terminó yendo ahí a probarme. Y me quedé y ya, firmé al 2 semanas, firmé. ¿Y fuiste con expectativas así de que sí querías o así como que...? No, quería matar a los Rayados de la categoría, que quería matar. Entonces justo queda el clásico y les hago gol y me acosté al señor que es, o sea, me acosté ahí. Como el festejo que hiciste. Sí, igual. Sí, a él sí, pero a él sí fui directo a él. No fui con los Tigres. Sí, ya lo has explicado otro día. Eso fue algo de mi hijo, pero pues, se dio también. Bueno, está bien. El otro sí fue por... Traía el, o sea, coraje. La gozaste, cabrón. Sí, totalmente. Y Gavilanes fue un equipo histórico, ganando 24 y 5 partidos al hilo. ¿Era Gadeo? ¿Quién los tenía? Fue Roberto Gadeo, paz descanse, que fue mi primer entrenador profesional y que lo quiero muchísimo a toda la familia. Tenías que quedar ahí en Tigre. Y me limpiaron. No, pero era parte de la estrategia, era ir a ver cómo estaba. Tenía que llegar a mi casa. Aldo, y de los muchachos que tienes ahorita, porque yo sí quiero hacer énfasis en esto, que ya los has tanteado, que ya te conocieron, algunos ya te conocieron como jugador y han visto también todo tu crecimiento. Para ubicar un poquito a la gente, yo sé que no tienes que decir cuáles son tus favoritos, ni mucho menos, ni nada por el estilo, pero ¿a qué muchachos o qué nombres tú le dirías, ojo con este? Esta temporada vienen con todo. A lo mejor que veamos un poquito más en el primer equipo. ¿A quién seguirle esta la huella? Estas primeras fechas que no vamos a tener Yo creo que hay muy buena camada. Sería faltarle respeto a los demás decir específico, pero la gente más o menos sabe, porque son los que han subido más a primera división, los que tienen más minutos con primera ahora en la pretemporada. Son más de defensa, son más ofensivos. Sí, pero hay una camada muy buena en general. Te puedo decir todo el cuadro titular y son con proyección a poder estar con el primer equipo cuando haga falta uno. Yo creo que no desentonarían. No serían a lo mejor lo que son ya los jugadores hechos, pero no desentonarían. Te hablo de los jugadores que fueron campeones de sub-20 y que ya han debutado. El caso de Axel, el central, el caso de Gustavo, que te juega de central de lateral izquierdo, el caso del hermano de César Montes, que ahora llega y que ha trabajado muy bien, el caso de Román, que es un extremo lateral, el caso de Zapata y Jaciel, los dos contenciones que te pueden jugar de interior y de contención, el caso de Jacobo, Calet, el caso de ¿cómo está la portería? Machado. En la portería viene un jugador que estaba prestado, que jugó poco, Fer. Buen arquero, está trabajando muy bien. Después está César, el loco, el tercer portero. Está Edson. Edson, tú vas a tener a Edson. Edson se está evaluando esa posibilidad. Todavía no se llega a ver qué decide en este caso la directiva. Pero podría ser una posibilidad de que Edson jugara conmigo, que lo registraran acá y no pueda jugar con el primer equipo. Porque si se registra con expansión, siendo mayor, no puede jugar con el primer equipo. Algo está así, sería no estoy seguro. Sería como un refuerzo, algo así, ¿no? Sería como un refuerzo, exactamente. Uh-huh. Pero yo creo que se merece la oportunidad. Y después, pues en el día a día, ganársela. Porque si no anda bien, pues está el otro portero que voy a poner formativo y voy a estar rotando y de repente me van a quitar uno. Al final todos van a tener oportunidad de jugar. Y se me escapan algunos otros nombres, Josué, a todos. Yo creo que todos tienen gran proyección. Y creo que lo más importante y lo que viene siendo mi trabajo es hacer jugar bien al equipo, claro, pero también sacar lo mejor de ellos, una mejor versión, mandarlos con una mejor versión. Con esto, que ya me dijiste varios nombrecitos, ¿sientes tú que los puedes hacer más ofensivos? O sea, ¿es un equipo que tirado para adelante o es un equipo más rápido, más lento? No, es un equipo muy dinámico. Creo que tenemos que sacar ventaja de la dinámica, de las transiciones ofensivas, los contragolpes. Ahora dicen toda transición, bloque bajo, pero bueno, hay que actualizarlo. Osorio, ¿eh? Sí, pero está bien, pues hay que actualizarlo. Cada quien. Pero creo que vamos a tener... O más bien tendremos que sacar ventaja nosotros de la dinámica y la intensidad que tiene el equipo, la velocidad, que son verticales, somos verticales con la gente que tenemos por banda. Qué rico. Y al final depende también mucho del rival que tengan, ¿no? Eso es lo que yo evalúo. Sí, sí.
siempre hay rivales que se te tiran todos atrás y es difícil ser espectacular. Ay, pues, ya, ¿qué pasó? Vamos a... Ay, ya lo sentí personal. Ah, es que eres tigre. Es que acuérdate. No, pero ahora sí juegan todos. O sea, ves a Francia y están todos atrás, como Tuca. Sí, entonces está bien Tuca. Ves al equipo de Dinamarca y todos atrás y llegó hasta la semifinal. Todos juegan así. Yo creo que lo importante de ese bloque abajo de jugar defensivos es que estás pensando en cómo hacerles daño, no en defender el gol, sino en cómo descansar en este, dejar cero espacios para después atacarlos y agarrarlos mal parado. Esa es una de las ideas que creo que será importante en este equipo, que podemos sacar ventaja y después, como te digo, la dinámica, el talento que tienen los jugadores, nos costará a lo mejor un poco en el oficio, que a lo mejor no tienen todos el mismo roce que los demás equipos que ya tienen gente mayor, extranjeros, etcétera, y que tienen más camino. Pero no le veo ninguna excusa para poder estar ahí en los primeros lugares. Esperemos que así sea. Sí. Ya, mira, ahí estamos viendo en pantalla, Aldo, los partidos que tendrás en las primeras jornadas. Las primeras cuatro jornadas arrancan de local, Rayados, contra Cancún el 28 de julio. Después visitan al Atlante. Son partidos buenos. Atlante, que es uno de los Cancún equipos competitivos. Pura playa. Está en México ya. Ay, sí, Atlante. Rayos. Sí. Cancún viene, entonces Atlante ya Cancún, sí, ahí está Cancún, pero tocan acá. Van a jugar aquí en el estadio normal. En el estadio los miércoles, ¿verdad? Son los partidos. Sí, les... sería miércoles, o sea, te puede tocar martes, miércoles o jueves, y creo que dos domingos va a haber también. Ay, el calendario van a ser dos domingos. Acá. Sí. Y luego Tapatío y Venados. Venados de Luis Miguel, ¿verdad? Sí, 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 Luis Miguel. Ah, está bueno. Está Neri también. Está Neri. Sí, sí. Fíjate qué cosas, aquel equipo de época ahora dispersos por toda la Liga de Expansión. ¿En qué momento pasaron tantas cosas? Nos estamos haciendo viejos, ¿sabes? Estamos viejos, sí. No, pues ojalá lo que les vaya muy bien, tocando el tema de Liga de Expansión, que les vaya muy bien en ese sentido, que tenga lo principal que es la formación de jugadores. Y que, pues, de la mano llegue un título, lleguen campeonatos, lleguen cosas importantes. Y que te sirva también a ti, porque así como es formación para jugadores, me imagino que es formación para ti con las aspiraciones de que algún día llegues a ser el entrenador del primer equipo, ¿no? Sí, totalmente. Totalmente, como lo comenté, no, nunca se deja de aprender. Hoy lo estoy disfrutando mucho. Yo creo que es lo que más me apasiona y es lo que necesitaba. Ya ser parte... o al líder de un cuerpo técnico para tomar decisiones, para ser responsable también de mis decisiones y de gestionar un grupo. Y realmente también estoy contento porque he llevado el proceso con calma, no me he acelerado, no he querido ir más, sino ir paso a paso para un día poder dirigir en primera división. Claro que sí, sí me gustaría. Fíjate, Joana te preparó ahí varias dinámicas ya que... No, yo qué, ¿de qué? Tiene, sí, tú, sí, las, sí, tú las preparaste, tú eres la responsable. Si algo no te gusta... Desde siempre trae ese tipo de... Sí, ¿te acuerdas? Sí, ¿te acuerdas? Sí, y luego después las tergiversan todas y sacan de contexto completamente. Es la estrategia de ella. La mía fue la otra. Sí. Pues le aplicó parecido. Bueno, esta dinámica, Joana te va a mencionar dos opciones y tú tienes, sí, está en la hoja 1, Ivana, en la hoja 1, donde dice dinámica 1. Sí, sí, sí. Te va a mencionar dos opciones y tú vas a elegir una. Tienes que elegir una. Repito, así, para tu agilidad mental. Vamos. Oye, soy lento, mentalmente soy lento. Tengo que procesarlo, no es mi culpa, no, perdón por... A lo mejor te estropeo la dinámica. Sí, no, lo más rápido que puedas, ¿verdad? Okay. La gente que nos está viendo, los invitamos a que compartan la transmisión, que comenten en la transmisión, porque entre los que están comentando vamos a tener regalos, un regalo sorpresa, pero lo vamos a regalar hasta el siguiente martes. Entre los comentarios de la gente vamos a hacer un sorteo y el siguiente martes regalamos por ahí un jersey de Rayados, ¿te sí, parece, sí, sí, Ivana? Buenísimo. Así va. Como regalamos las botellas, que el otro martes las entregamos al ganador. Va que va. Bueno. Dale. Aldo, en sus marcas listo por ahí va. Chupete o Guiñac. Chupete. Ay, la pensaste. No, que era lento. No. Ni qué pensarle. Está temblando, mira, se le ve la mano. Ah, si me escuchan, ¿tú crees que están mal esas preguntas? Porque es lo mismo. Frío o calor. ¿Team frío o team frío. Calor? Frío, sí, eres de los niños, yo también. ¿Dulce o salado? Salado. ¿Rubias o morenas? Rubia, me mata. No, ya se dice morena. Esa era canción. Ahorita sí el dedo, aparece el dedo. Era ahí. Capciosa, pero dice que ahí no tardó nada, no sé, ya lo tiene grabado. Rubia, flaquita, sí, de 38 años. No, si decías morena, cállate. Preciosa. ¿Series o películas?
Esa está buena, película, pero es igual. Sabemos, Aldo, que no puedes negar tu gusto por las redes sociales y nos pusimos a husmear tus publicaciones en Instagram y vemos que publicas de todo un poco. Pero seamos sinceros, esas fotos donde se te ve un cuerpazo con abdomen de lavadero, donde se antoja ir a lavar, y esos bíceps que, es de lo mejor que tienes publicado. Como aquella foto vestido de un sexy bombero, híjola. Papacito, así hasta yo le prendo fuego a mi casa para que vengas por mí. Pero el perfil italiano es de familia, ¿verdad, Aldo? Pero cuéntanos, Aldo, ¿cómo le hiciste aquella vez que te convertiste en holograma durante un programa deportivo, así como sordo en el de los Power Rangers? Pero también eres todo un superhéroe, así como el mismísimo Thor, o bueno, intento del dios del trueno, al igual que tus excompañeros Avengers, Víctor Manuel Vucetich, Walter Ayoví, Humberto Suazo y Jonathan Orozco. Vaya que sí fueron los héroes rayados, al menos así lo veía la afición. Oye, Aldo, ya vimos que el hielo no solo lo usas para enfriar tus cervecitas, sino también disfrutas de las bajas temperaturas, sobre todo cuando se trata de recuperarse después de las actividades deportivas. En fin, Stalker ha sido muy entretenido. Definitivamente hay que seguirte en tus redes sociales, porque cada publicación es una parte de tu día a día. Aldo, hablando de tus facetas, ¿qué destacas de tu etapa como de este lado, como comentarista, como periodista, el poco tiempo que te tocó estar ahí? ¿Te gustó? ¿De verdad te gustó? Sí. ¿Lo disfrutaste? Fíjate que sí, y yo lo decía, sí me gustó y siempre trato de ser profesional y responsable en lo que hago, pero... ¿No volverías? No, sí, claro. ¿Sí? Sí, claro que sí. Ay, qué bien. Pero todavía estaba en esa transición de recién retirado, justamente me retiré de la semana a dar el trabajo y no estaba en mi mejor momento, a lo mejor emocional, uh-huh. Estaba con dudas, sí. Uh-huh. Y al final yo decía, pues sí vengo, pero no me exijan tanto, vengo, estoy en Monterrey y yo voy. Entonces creo que lo hubiera disfrutado más si no tuviera eso, pero lo disfruté muchísimo igual y aprendí muchísimo con grandes comentaristas, jugadores, hice muy buenas amistades, muy buenas relaciones. Y después también es importante decirlo que la preparación que hay detrás del comentarista, del narrador, es sumamente buena. Sumamente buena. Uno como jugador decía, este güey no sabe nada, y este, se preparan bien, ya sea si no jugó, bueno, estadísticamente, se preparan, estudian a los rivales. Eso me sorprendió para bien y me ayudó mucho a mí a empezar también a estudiar los rivales, a analizar, algo que ahora hago. ¿Como jugador no lo hacías? Y muy poco, a los defensas. Que iba a enfrentar. Tocaba. Sí, yo para que pero si un delantero. Se jale del entrenador, sí, si conocía a un delantero, pues bueno, sí le decía, oye, este Oribe se mueve así, va a saltar esto, métele una patada en la primera, algo. ¿No? sí se da mucho eso. Sí, ¿eh? Sí, pero sí aprendí muchísimo, me gustó, pero no me apasionaba como me apasiona lo que hago ahorita. No, claro. No me apasionaba, yo creo que porque a lo mejor también, como era nuevo, no me preparé para eso, no me sentía con las armas para competir con los demás. Pero me decían, eres bueno, hablas bien, y yo sí, pero no, me siento seguro. Entonces eso es difícil. Por eso siempre digo, es mejor capacitarte y sentir que estás listo y luego ya ir. Hay veces que llegan oportunidades que pues te vas así, de modo, y vas y lo enfrentas. Como gordo en tobogán. Como me pasó ahora en de comentarista y tomé la decisión de sí. Y creo que aprendí muchas cosas y después las relaciones que hicimos, después la diversión que es comentar un partido interesante, estar con otros, pelearte con otros en las mesas. Y darte cuenta de las sensaciones que provocabas como jugador en el periodismo, ¿no? O sea, como por más, porque la gente dice, no, es que el periodista tiene que ser imparcial, ecuánime, lo tratamos de ser, pero siempre te gana ese lado pasional. Totalmente. Pero es que el deporte eso no se vale. Cuando dicen, no, es que tienes que ser objetivo, no, deporte es pasión, deporte es el único. No, tienes que ser objetivo, pero te gana la pasión. El medio deportivo es un medio de opinión, nadie te da la razón, ni tú ni yo. No, es el punto de vista de cada quien. Exactamente. La razón la tienen los resultados. Al final, si tú dices, para mí debe jugar así, defensivamente, porque es campeón, y tú no, debe jugar ofensivo porque va a salir campeón, y juegan defensivo, jugaron ofensivo y les metieron 5 y perdieron, y juegan defensivo y al final ganan, pues tuve la razón yo después de dar mi opinión.
Pero al final sí, es cada quien su punto de vista, cómo ve el fútbol. Sí me molestaba a mí que le tiraran a jugadores en su lado privado, su personal, porque eso ya creo que para mí, o sea, eso no es parte de lo que podemos. Sí es parte de la vida del fútbol. ¿Por qué? Porque uno se tiene que cuidar, tiene que ser responsable, pero no es parte del análisis de lo que pasa en la cancha, porque yo tuve jugadores que se cuidaban mucho y no respondían, a otros que no y sí respondían. Entonces, en la cancha es una cosa y lo demás fuera es otra. Y todo tratan de llevarlo a, por eso no jugó, por eso, no, o sea, yo creo que eso, más que nada respetar a las terceras personas que están en su entorno, no tanto a él. Al final yo voy a decir, sí está mal este tipo que un día antes estaba en la noche en una fiesta, está mal, aunque haya sido con su esposa o con quien sea, claro que está mal, pero no me importa eso, me importa lo que haga en la cancha, analizo lo que hace en la cancha, si es por eso, pues bueno, es problema de él. Pero sí defendía también a muchos jugadores, delanteros sobre todo, cuando tenían fallas, y a lo mejor el comentarista que no jugó... Porque, lo denigraban un poquito, así como pues que... Pues porque nunca estuvieron en esa así me dijiste en esa tweet. Zona. Se totalmente, ve que nunca jugaba la pelota, dices, me pusiste en un ¿cómo tweet? La falló? Y luego tú ves, y es la cancha del... No sé, Xolos. Titipato de no sé dónde, y no se puede jugar al fútbol y bota para todos lados. Es muy complicado hacer un gol de primera intención para cualquier delantero, aunque estés aquí, y si viene el centro fuerte. Entonces, todo ese tipo de cosas, yo las defendía, y ese era el buen debate. Yo respetaba mucho al comentarista que no fue jugador porque se preparó más que yo para hablar y se capacitó para esto de la comunicación. Yo no, entonces él me respetaba. Yo tuve un gran respeto por todos. Me peleé con alguno, pero todo futbolístico, debates de que las opiniones... Sí, me acuerdo que vivías de pique con Crozas, ¿no? Pero bueno, con Crozas... De rebaje, lo que sea, pero... Nosotros debutamos los dos en al mismo tiempo. Univisión, sí, en Univisión al mismo tiempo con Pavel Pardo. Después Pavel Pardo se va y nos quedamos nosotros. Ya después ya nomás quedó él. Y es un caso de éxito porque él, más allá de que no se preparó, tiene mucha cultura, jugó en muchos países, habla varios idiomas y habla muy bien y analiza muy bien el fútbol. Anda los Olímpicos más ahorita, allá de ¿eh? Que le vende mucho humo, que se cree Guardiola. Que vende, que yo, que no sé qué. Lo quiero ver acá en la silla de entrenador a ver si así igual. No, pero habla muy bien y fue un éxito, pero muy bueno. Y un jugador de 28 años que podía seguir jugando y se retiró y dijo, no, esto es mi pasión. Es todo mío. Más allá que lo otro también, pero lo hago bien y me siento bien y ahora es de los mejores de ahí. Ya lo mandaron a cubrir Juegos Olímpicos, no, anda ahí en Tokio. Está muy bien, la hizo muy bien, la verdad. Es muy buen amigo, pero nos llevamos así de carrilla. La carrilla y todo. No se te da, tío, eso es la carrilla. Casi no. Oye, pues tenemos otra dinámica rápida, son preguntas rápidas con respuestas breves. Ya. Otra vez, ahora tuyas. Ahora son mías, pero estas son diferentes a las de Joana. No son de opción múltiple. Son respuestas abiertas. Sí, son respuestas abiertas. Ahí va la primera, y la tenemos ahí para que la gente también la lea aquí. Bueno, en pantalla. Dice, tu mejor gol como golazo, no tanto, olvídate del entorno, olvídate de si fue en fase final, esto, el golazo que es tu, me la mamé con este golazo, o sea. Yo creo que fue el semifinal contra Toluca, un pase de Lucho al espacio, donde la bajo y después entregó el gol. Y hice otro muy buen gol, que se ve poco porque perdimos con Cruz Azul en casa, que desde el medio campo la agarro y me voy conduciendo, viene torrado y lo quito así con la mano como un muñeco y le cae. Se fue rodando, y luego viene otro, el Wiki se resbala y se cae y termino definiendo así por un lado a Corona. Y después... ¿Esos dos? Sí, yo creo que eso... Es que también... Tiene varios. Uno fue importante en la semifinal y el otro... Y a León le hizo un gol después ya con Mohamed también allá con un hombre menos. Se expulsan a Funes Mori y entro yo. Y en un pase de Ayoví recorto el defensa y la meto en el ángulo. También fue un muy buen gol. Sí. Bueno, tu golazo. ¿El gol que más gritaste en cuanto a sentimiento, en cuanto a lo que se jugaba? El que le dedicó al Rayado cuando jugó con Tigres, ¿no? Que dijo. Sí, ese fue en tercera división ese. ¡Guau! Sí. ¡Wow! ¡Navidades! Pues es el que más has gritado. Sí. No. Claro, primera. No, yo creo que hay dos. El del clásico que teníamos una racha de 13 años. Tu primer gol, gol en clásico, como Rayado en clásico. En la cancha de Tigres. Uh-huh. Sí. Jugué muy fuerte ese, sí. Fue euforia total. Sí. Tenía todo el estadio en contra y era, se metían conmigo. ¿Por qué conmigo? Está ya, hay más, está Chupete, está todo, ya esos ya son famosos. Y era conmigo, pues el Regio, el que jugó los dos equipos, sí. Era parte de él. Te desahogaste y soltaste todo el juego. Sí, claro. Y después el de la final contra Cruz Azul allá, sí, también. Esos dos, yo creo. La final en el Estadio Azul. Ajá. Y ese de Tigres.
El de América, ¿no? De América fue más reciente. Sí, fue más sentimiento. Estaba todavía bloqueado, como en shock. Ajá. Estaba más triste, pero sí, yo creo que de gritar así de coraje. De sacar todo. Sí, yo creo que esos dos. Esos dos. Perfecto. El peor momento de tu carrera, Aldo. Deportivamente, que digas tú, pensé en ya colgar los tachones o esto no es para mí o que te haya decepcionado, no sé, el peor momento de tu carrera en lo deportivo. Hijo, no, pues yo creo que las lesiones, después el descenso en Veracruz. En Veracruz. Sí, hablando de lo futbolístico y sí, esa etapa donde de Tigres no me tomaban en cuenta y pues tenía opciones de ir a Veracruz, a Jaguares, Atlante, Necaxa, pero ahí nada más, en Necaxa voy y juego poco. Después no, pues no me quería ni un equipo y qué haces, así con contrato, pero ya puede ser, si piensas en que tu carrera o te vas al ascenso o se acaba. Nunca pensé en dejar de luchar, no, pero sí me pasaba por la mente decir, ¿y ahora qué sigue, verdad? Si no doy el salto y es cuando me vengo a Rayados, pero esa etapa yo creo que es de la peor de... que viví como futbolista. Que la sufriste, te tocó sufrirla. Otra pregunta, ¿mejor amigo que te dejó el fútbol? No, pues tengo varios. Sí, tengo varios, sí. ¿Varios? Sí, muchos. Muchos, algunos compadres, Omar Bravo, compadre, Duilio, compadre. Son una familia, ¿no? ¿Quién más? Sí, Chupete. Padrino de sus hijos, Chupete amigo, Lucho amigo, Ordaz amigo, Baloy, Basanta, ¿no? No, ah, pues todo, toda la época dorada. Sí, de Tigres. También muchos desde ese tiempo. Pero con el amistad. Tiempo los amigos se van dispersando. Restrepo que estaba en Tigres, sigo hablando con él. Sí. Son de los que a lo mejor me puedo llevar muy bien con todos, pero con los que más convivimos en temas sociales después. Si una cosa es en la cancha y todo, ya después metimos familia y esto y lo otro, y amistades largas. Entonces, sí, yo creo que son muchos, eso es lo bonito también que deja el fútbol, se me escapan muchos otros, ¿no? Sí, Severo, todos los demás, toda esa, la época dorada, la fue época dorada. Todos amigos, Ayondi, Santana, todos. Sí, a ver, ¿película favorita? Corazón Valiente de William Wallace. Esa es tu película favorita, sí, definitivamente. Mel Gibson, sí es. ¿Actor favorito Mel Gibson, va de la mano o no? ¿O no necesariamente? No, pues sí, puede ser uno de él, Brad Pitt, de él. Tom Hanks. Ah, bueno. No, pues ella me está diciendo. No, no. Giovanna, no, pues bien, es un palabra. No, me metió, no. Por favor. Bueno, Tom Hanks, ¿qué? Es tu programa. Sí. No, me estabas dando ideas. Sí, porque se me va la onda. No, no, yo creo que sí, eso. Este se apellida Russell, el de Gladiador, también muy buena película. Ese actor es bueno. Este. Vin Diesel también, buenísimo. Yo creo que entre Vin Diesel y Mel Gibson son los que. ¿Mm? Y Brad Pitt, esos tres. Esos tres. Y Tom Hanks también. Para que no se sienta mal. Ándale, sí. ¿Comida favorita? Uy, no, pues. ¿Eres el buen diente o no? Uf, sí, como demasiado. Pero por eso trato de hacer mucho ejercicio, si no, ya me estaba poniendo. Estuvieras como yo. Sí, ya me estaba. Y no me quiero ver así. Pero así comido así como unos duritos, unos elotes, así, más bien como antojitos, que tú dijeras, ay, me puedo comer un bote completo de esto. Me gusta mucho todo el tema de la grasita, tipo. Chicharrón, de ya saben dónde, los tacos de molleja, todo eso. Pero, fíjate, los tacos de sesos, todo eso es riquísimo, Pero lo como muy poco. Tacos de sesos, ¿no? Yo no comí tacos de sesos. Sí, pero yo no sabía que eran tacos de sesos. Comida favorita realmente, pues soy carnívoro. Un buen filete de carne. Pero las cosas que de repente como y antojo y que es día libre, trato de cuidarme en la semana lo más que puedo. Soy mucho también de se le agua la boca y todo. Sí. No, pero así unos tacos de chicharrón a veces son riquísimos. O de tripita también. De no, tripita. No. ¿Y si eso sí. En la cocina o no? Me gusta hacer. Todo me gusta hacer carnes asadas. Me gusta. Fíjate que últimamente ya no soy de hacer tanto. Pero sí me gusta hacer un buen asado, sí. Sí. Un buen asado, un buen cabrito al ataúd. Sí, me gusta como buen regio. Ajá, sí, definitivamente. De que le sé, no sé, pero sí lo hago. Sí. Se lo comen todo, entonces se lo acaban, sí. ¿Qué tiene que decir? Aldo, te quedó con sí, mal. Pues, ¿no? Sí, pues si no, ¿qué?
Si yo lo estoy invitando, por eso es mejor invitar. Pues sí, ¿verdad? Un sueño en la vida. Un sueño personal, un sueño de sí, algo que no de sea deportivo. Ajá. Porque no, después pues viene el yo deportivo. Creo que ver crecer a mis hijos, que ver a toda mi familia con salud, que puedan ver crecer a mis hijos, que tenga nietos. Ser abuelito. Ser abuelo, ay, estar tranquilo y estar satisfecho en mi vida, sentado en una mecedora con un puro y un whisky y decir... Y un taco de tripitas. Y unos taquitos ahí de tripita y de molleja y decir, ya estoy, sí, lo, o sea, lo hice bien o estoy satisfecho. Ahorita que hablas de tus hijos, ¿te gustaría, en el caso de tu hijo, que fuera jugador o profesionista? Lo que, oh, él, lo que él quiera. Me gustaría que fuera, si fuera lo que él... Toca. Lo que él... Pues lo apoyaría en dado caso, nomás le diría tiene que, buen maestro, que lo hiciera con responsabilidad y que lo hiciera con... O sea, que le ponga todas las ganas para hacerlo. Lo que sea, pero que lo haga. Que sea profesional para hacerlo, sí, sí, pero bueno, él está ahorita en Rayados, ahí en la sub-14 y está muy contento y si quiere. ¿Es delantero? Yo lo conozco y quiere, es delantero. Delantero, a veces lo ponen como interior, es zurdo. No sé, como el papá no, ni la mamá. Estamos buscando todavía de quién, pero... pero no, es muy también pasional, tiene ese, sí siento que tiene esa esencia de Nigris. De, no, creció en el barrial, sí, que lo llevabas sí, y todo lo traía de muy chiquito estaba ahí y el entorno le ayudó y, sí. Y juega bien, yo falta muchísimo, pero voy a apoyarlo en lo que él quiera hacer, lo que le apasione y tratar de aconsejarlo de buena manera. Como buen padre, muy bien, Aldo. Y un sueño profesional, ya dentro del deporte, dentro de tu carrera. Pues sí, dirigir en primera división. De preferencia Rayados. Totalmente, después sí, sí. Cuando se sienta listo, dirigir en primera división, de preferencia, si me das a escoger, sería claro que Rayados y ser campeón con el equipo de Rayados. Imagínate eso. No, imagínate. Eso sería mi sueño, sí. ¿Y con el hijo jugando? De titular, de momento, sí. Tengo que meter. Si no llego a la casa y me tiran un chanclazo. Sí, sí. Ya compartiste cancha con tu hijo, sí, no te sí, puedes sí. ni quejar en eso, ¿no? Sí, no. Sería ese. Un sueño hecho realidad y que lo pienso y lo analizo y lo sueño también y creo que pues me lo tengo que preparar muy bien para ese momento. Bueno, ya a empezar porque ya falta nada, te deseamos todo el éxito del mundo y nada, tiene que ser campeón, no hay de otra. Está metiendo mucha presión. Espérate. Vas a ser campeón, Aldo, yo estoy seguro. Vamos, yo creo que vamos a hacer lo mejor, lo que está en nuestras manos. Y yo confío mucho en los jugadores, tienen mucho talento. Voy a tratar de tenerlos muy bien enfocados para que tengan esa mentalidad de ser campeón siempre. Lo voy a decir, no me importa si vamos en último lugar, nunca dejar de luchar. Uh-huh. Y seguir pensando en que vamos a ser campeones es una buena etapa para todos, tanto para ellos como para mí. Y hacerlo en conjunto, que es lo más importante. ¿Premio? Sí que les voy a hacer unos tacos de molleja y de tripita. Sí. Aldo, antes de despedirnos ya para la parte recta final del programa, te vamos a enseñar unas fotografías y nos gustaría que dijeras, que nos las describieras, qué había en el entorno, qué pasaba por la cabeza de Aldo, la historia de cada una de las fotografías. Una palabrita nada más. Sí, o sea, algo sí, el entorno, lo que pasaba. Ok, una palabra mejor. Sí, una palabra. Para no meterme en polémica. La primera es esta y más que tú lo digas. ¿Va a aparecer allá o la veo? O la sí, te va a aparecer, va a aparecer ahí en la pantalla. Ese es Poncho, ¿no? ¡Ah! ¿Te sientes sex symbol? ¿Cuánto filtro pusiste? Oye, no, esa vez fue un reto que hice con mi amigo el Pana, fue un reto de 2 meses, 3 meses. Oh, dieta, disciplina, ya cuando me retiré. No, sex symbol no, me siento alguien que puede ser un ejemplo a seguir de que puede lograr las metas si se las propone, pero sex symbol no tanto, ¿no? Si no estuviera casado, soltero, a lo mejor sí. Pero ya casado, ¿para qué? Estás más mamado que cuando jugabas, güey. No, ahí totalmente. Lo que pasa es que ahí te enfocas más en el músculo, claro, en la estética, que en el funcionamiento, lo funcional. Y que acá, si estuviera así para jugar, no me puedo mover. Uh-huh. Sí, te lastimas más y eres más propenso a lesiones. Pero ¿qué es lo que te cuesta más estético? Sacar? ¿El pechito? O sea, que tú dijiste que yo no sabía que tenía este músculo. Sí, sí. El pecho, sí, yo creo que sí. Porque nunca lo trabajé así, en sí, pero... Pero era, yo me enojaba con el Pana, venezolano también. Y me enojaba y que le decía, ¿sí eres venezuela?
Pues es que también. No, Costa Rica. Es. Oye, y yo le decía, es que yo no quiero estar así hinchado, no, no me gusta eso. Quiero estar fit y que se vea atlético, sí. Entonces, por eso no le metía tanto ahí. Pero sí, lo que más me cuesta sacar es el pecho. Siguiente imagen, ahí la vamos a ver. Es esta, Aldo. Este momento histórico, un momento... Ah, es que la gente lo ve. Lo ve allá. ¿A dónde viendo? La vamos a ver? Es parte de la magia de la edición. No, este momento del sueño de mi vida desde pequeño, todos los sentimientos ahí encontrados de lo que viví. ¿Qué pasaba por tu cabeza ahí? No, solamente... Gracias. Sí, agradecer a Dios de la oportunidad de... Y sí decía que fue de la mano de mi hermano como un ángel porque pues fue increíble la reacción que tuvo el equipo y la reacción que tuve yo en mi funcionamiento después de pasar este evento que al final fue muy doloroso para mí, para mi familia y para todo el equipo porque era Toño muy querido por todos y terminamos uniéndonos más las fuerzas y sacando este campeonato que para mí es un sueño hecho realidad y después yo pensaba y decía bueno ya pasó lo de Toño y todo esto y decía yo quiero ser campeón ahora por mí y después viene el 2010 igual y se lo agradecí igual, dije no, este siguió aquí, no, ya vete, ya está, ya no, descansa. Pero sí, ese fue un momento muy, muy emotivo. Muy para emotivo. Todos, para todos, la verdad es que ese momento yo creo que es de lo más emotivo. Y si hay alguien que se dedica a hacer cine, a hacer películas, hagan una película de esto, sí. De veras. Lo platicamos una vez con un productor, con Calife, el que hace los de Rayados. Calife, ajá. Que deberías de hacer algo, sería algo muy, muy bueno, muy motivante para mucha gente. Y la verdad fue algo, yo lo veo así como milagroso, ¿no? Los detalles sí, después, de que el gol, el minuto 9, todo ese tipo de cosas. Después mostraron imágenes y cosas que yo no creo tanto. Pero sí creo en los detalles reales. ¿Quién hace el gol? ¿Por qué le hice el gol yo? Si hay otros 22 jugadores. Me tocó el de América, me tocó este en todos los... O sea, sí hay detalles y cosas que sí las veo. Sí las veo que son más de lo espiritual y sí. De la gente que a lo mejor... Que, a ver, volvemos a lo mismo. Cada uno tiene su punto de vista, pero sí creo. Me contaron esas coincidencias, yo juraba que me estaban jodiendo, o sea, que era de mentira, así de que yo... Todavía no estabas acá en México. No, yo no cuando estaba acá. ¿Cuándo sucedió eso? Y fue una estrella que me contaron, no, por esto, y ve esto, y ve esto. Los minutos y esto. Y yo sin conocer al equipo, sin saber nada de la vida, se me paraban los pelitos. Yo no me imagino a la gente que es aficionada a Rayado. Gran momento. Bueno, ahora este, amigo. Se hizo viral. Pero no, justo salió. Es que es un momento de la mejor. Pues mira, fíjate, si hubiera perdido, si Marc Rosas hubiera sido el que es rayado de corazón, también piensa que pues está. Sí, le hubiera hecho un meme. Y si el perro Bermúdez hubiera el Atlas descendido, también, o sea, eso es a lo que voy. Pero bueno, pues nada, fue un momento. A ver, yo estaba enojado, claro, estaba triste. Pues sí, era mi equipo. Pues claro, era mi equipo al final, seguía siendo mi equipo. Y después le hicieron meme y está bien. Pues mira la risa, la gozó. Me da gusto que mis amigos tigres estén al pendiente de uno, me da mucho gusto. Mira cómo está. No, sí, lo está disfrutando. Me da gusto que sigan al pendiente. Yo decía, yo no juego, pero gracias, aquí está. Gracias sí, por no, seguirme. Gracias por seguirme, subieron los seguidores. Sí, pero sí, bien. Me la aguanto. ¿Tomaste? ¿Cómo lo tomaste? Con risa. Parte del meme. Esos son memes sanos, la verdad. Exacto, después sí. Hay memes malos que me tocó vivirlos, que me mandaban otros aficionados a mi hermano en un ataúd, cosas así, que son. Ay, no. Que ya no, son eso, gente eso, mala. No, eso, todo eso es parte de nuestra vida y lo vivimos desde chiquitos en el colegio, ¿no? Entonces. Yo creo que eso, mientras sea sano, no pasa nada. Yo también de repente tiro mis bombitas, pero sano. Unas risitas o algo, sí. Sí, no pasa nada. Esta tan polémica, ya la... Esa sí me dolió, yo ese día te odié. Pues es que, te digo la verdad. Es que, ¿sabes qué? Es que fue un baile ese partido. Sí. Fue un tremendo baile. Nunca he visto... Metiste gol. Nunca he visto un clásico que... Tan sobre natural. Tanta diferencia en el funcionamiento que tuvimos. Sí, metí los dos goles. Es que dijo, metí un gol y el pase, no. No fueron dos. No, pero... Y se estaban metiendo con el equipo porque era una buena cantidad sí, de Sí, pero de realmente, eso sí, yo no, te lo juro, por Dios que me está escuchando,
no me di, o sea, no fui con la intención de ir con la afición. Ya cuando iba para allá los vi y dije, ah, pues de aquí soy. No importa, igual se los iba a festejar así, les iba a decir algo, así soy. Ajá. Soy explosivo, soy pasional. Y eran mis enemigos, así es, enemigos deportivos. Ajá. Después de ahí yo salí y ahí, Hugo Ayala era mi compañero de selección. Nos cambiamos la camisa, después, y cuando perdía igual, iba y les daba la mano, sí, ganaron. Está, ya está, parte de lo que se vive, pero soy pasional y me tocó vivir también como aficionado. Entonces, es bueno, parte de... Tú lo hiciste por tu hijo. No, también lo hice por así las que se burlan de los tigres. Sí, sí. Pero por ejemplo, y esa la tengo así en mi casa, así, mira, un marco grande en la entrada para cuando entres esté así. Mira. Con bienvenidos, pásenle. Esa es la carta de presentación de mi casa. Esa. No, sí, porque bonito. Chupete, Darwin y no fue nada planeado aparte. O sea, yo llego y me acuesto, y le quité la camisa y me acuesto allá. Y empezaron a acostarse, ¿sí?, todos. Hasta me dio risa porque Lucho viene y se iba a acostar y se ve cuando se para rápido y no alcanza. Y le digo, Lucho, te paraste muy rápido, no me esperaste, ¿ves? No, ni estaban, pero ellos, los que llegaron de colados, ellos sí, sí fueron a acostarse. Ellos sí se les acostaron. Sí, ellos yo sí. No, yo la verdad lo hice tú sin querer. Tú eres un santo. Yo lo hice sin querer. Y no pido disculpas porque lo hice sin querer. No, estuvo chido. Pero te salió bien. Ya después se quisieron copiar, pero sí, las después... copias todas son malas. Algunas son más o menos. Malas. No, los entiendo. Sí, esa sí. Época, Rayados era cuando nos tenía en los clásicos. Sí, sí. Hacían lo que querían con uno. Ah, de que, autobol, ahora quiero que me hagas autobol y lo provocaban. Y ahora quiero que pierdas por eso. O sea, los clásicos para mí, yo no los veía. Es que, estaba la balanza, Entonces, ¿para qué le ibas a Tigres, Joana? Y tú ibas llegando, estabas a tiempo de irle a Rayados. Hubo algo ahí, algo que le movió, yo creo. ¡Ay! No, digo yo, pues debe haber, o sea, algo más personal que lo futbolístico, porque lo futbolístico, ¿cómo? Los niños crecen y ven a campeón Tigres, pues al Tigre, campeón Rayados de Raya. Pero a lo mejor ahí hubo un tema ahí. No, yo sabes. Llegué en 2011. ¿Quiénes estaban? Chécame la lista ahí de jugadores del 2011. ¿Lista de jugadores del 2011? ¿En qué momento me voltearon la tortilla? Es que ya soy estratega, es por eso. Sí, ya sabes cómo. Aldo, pues te agradecemos que hayas estado. Qué bueno que cambiaron el tema porque iba a soltar la sopa. Muchas gracias por la invitación. Gracias. Gracias, Aldo. Qué bueno que estuviste. Nos la pasamos bien. Esperemos que te hayas pasado tú también, padre. Deseándote mucho éxito en este nuevo proyecto. Que venga muchos triunfos, muchas victorias y sobre todo, pues muchos jugadores a primera división, que es parte del objetivo de Rayados, y que algún día te podamos ver en el banquillo de primera división. Sí, muchas gracias. Gracias por la invitación y nada, pues a trabajar muy fuerte. Vámonos, Joana, porque ya es noche. La gente que comentó y que compartió, le vamos a estar el siguiente martes dando un regalo. Por ahí puede ser un jersey de Rayados. Se lo mandamos a Aldo para que lo firme y demás. Y también entregaremos las botellas que están pendientes, que ya tienen ganadores. Regalamos unas botellas. ¿O no? Sí. Pues para que veas. ¿Tequila o qué? Mezcalito. Mezcal. Y las vamos a estar entregando el siguiente martes, junto con el sorteo de lo que más vamos a estar regalando aquí a través de CiberTV, para que siempre esté al pendiente, comparte las transmisiones y comente todo lo que estamos platicando. ¡Vámonos! Que tenga una excelente noche.